al menos se están logrando los objetivos que estábamos persiguiendo. Uno es concienciación, que la gente cada día se identifique más con los productos locales, con los kilómetros cero. En este evento es muy en concreto, organizado por Asoquegran, la Asociación de Queseros de Gran Canaria, que ha vinculado magníficamente lo que es un recurso que tienen, no solamente la leche, no solamente los quesos, sino que además también la carne de Baifo, en este caso, ligada y vinculada a los centros de formación. Los futuros cocineros y cocineras de nuestro archipiélago, de nuestra isla, están trabajando hoy en día formándose con productos locales, con productos kilómetros cero, en este caso con el Baifo. Y eso es lo importante, ¿no? Ver la variedad, cómo han tratado magníficamente los diferentes platos, cómo cada centro ha elaborado, ha estudiado, ha trabajado y ha investigado con el Baifo, y la presentan de forma diferente, pero magníficas todas ellas, y por lo tanto ese agradecimiento a todos los centros que aquí hoy están presentes, a esos futuros profesionales por empezar a familiarizarse con productos kilómetro cero, productos locales, y a Asoquegran por hacer esta magnífica fiesta donde realmente los relacionamos con los productos locales, ¿no?